Sí, ahora estamos haciendo aquí una clínica, creo que le llamáis, una tecnificación, y la verdad que la experiencia de momento va bastante bien con los entrenadores, con los patinadores, y estamos intercambiando información. ¿Cómo has visto el nivel de patinadores sanjuaninos? Hay algunos, hemos dicho varios grupos con varios niveles, hay desde niveles más básicos que están entrenando, pero ha habido un grupo donde había nivel bastante alto. Bueno, esta clínica la hemos organizado del Centro Valenciano, una idea que surgió y se fue dando, y por los tiempos de estos chicos y que tuvieron toda la mejor onda para poder lograrla. Han participado clubes de San Juan, de Mendoza, de San Luis, y vinieron unas chicas de Buenos Aires también. Distintas categorías, bueno, de acuerdo a lo que nos solicitó Albert es licenciado en deporte y es el técnico actual de Guille y de otros deportistas más, pero en esta oportunidad viene con Guille Gómez Correa, que es el último campeón europeo. ¿Qué crees que es aquello que tiene que tener siempre presente un patinador para poder llegar, por ejemplo, al nivel de Guille? A ver, el nivel de Guille es difícil porque Guille, yo siempre digo que tiene un don, ¿vale? Ha nacido para este deporte. Pero al final es como todo en la vida, trabajar, entrenar mucho, trabajar mucho, y a partir de aquí las cosas salen. Evidentemente, quien tiene más condiciones físicas, fuerza, una explosividad importante, flexibilidad en nuestro deporte, tiene mucho de ganado, pero al final es trabajar.